Aquí estamos comenzando un nuevo episodio de este gran programa, realmente con la conducción de Marité Reale, y estamos aquí transitando este espacio, este canal de contenidos de Radio Tupac, así que activá la campanita, suscribite a nuestro canal para seguir recibiendo información. Y ya tenemos allí a Marité, ya la tenemos conectadísima, está en estudio, y le damos la bienvenida. Hola Marité, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, ¿cómo anda? Muy buenas tardes, buenos días, muy buenas tardecitas, muy buenas noches, muy buenas madrugadas. Como siempre, saludo a nuestros queridos oyentes y quienes nos están viendo, cómo andan, cómo se encuentran, espero que muy bien. Buenas tardes a los tupaqueros, un beso a Carlos, que quiero dar mis condolencias por la partida de su hermano, lo mismo a su mamá, un abrazo enorme. Tenemos una invitada hoy. Vos no sabés la emoción que me causa, Omar, tener a esta invitada en el día de hoy. Ustedes saben que nosotros hacemos un recorrido por muchos años en esta carrera tan hermosa que es la locución, la conducción, el conocimiento de diferentes figuras, artistas, consagrados, no consagrados. Pero esta artista a la cual quiero, quise y querré siempre, tiene una nieta. Esa artista la traía, la veíamos pequeñita, de la mano de su papi. Ahí la conocí. Ya no está tan pequeñita, porque ya no la puedo levantar en UPA. Ella dice, ya tengo tantos. Es una niña todavía. Siempre digo, al lado mío, entonces yo soy una tatarabuela. Bueno, es una talentosa intérprete. Es muy dulce, muy íntima. Es la nieta de la gran, gran, gran señora Mercedes Sosa. Me levanto, chapó. Y la voy a saludar, hija de Fabián Matus. Fabi, un beso al cielo para los dos. Están los dos con nosotros en esta tarde. Y le doy la bienvenida a Araceli Matus, que está delante de mí con su guitarra. More, ¿cómo Hola. Estás, tesoro? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos cómo bien, estás? Bien, ¿estás bien, cansada bien? Porque sí. Has venido de una celebración, pero sí. Siempre es una alegría recibir esos abrazos. Sí. Como los has recibido esta mañana. Sí. Contale un poco a los oyentes, porque recién me lo contaste a mí en la puerta, sí, cuando estábamos y esperando. Vengo de una escuelita primaria que hoy cumple 25 años y es una escuela que lleva el nombre de mi abuela, Mercedes Sosa. Así que, bueno, me invitaron y fui. Y estaban todos los chicos que trabajaron muchísimo acerca de mi abuela y estaba el intendente y todo eso. ¡Ay, qué lindo! Sí, pero por suerte vengo con muchas de esas actividades. En nuestro país hay más o menos 14 escuelas primarias, de jardín de infantes y secundarias que llevan el nombre de mi abuela, sin ningún tipo de que no viene de nosotros, de la fundación. Eso es algo de cada comunidad que decide nombrar a sus escuelas con el nombre de mi abuela. Claro, por supuesto. Y aparte, una abuela con un corazón, una mujer solidaria, una mujer tan cariñosa. Sí. Que bueno, ha dado tanto amor a su pueblo, al país, a Latinoamérica, a Europa. Bueno, que ha cantado con todo, se ha modernizado con ese don que tenía, con esa voz maravillosa que la caracterizaba. Así que cómo no la vamos a querer, sí. Y cómo no vamos a poner el nombre de la señora Mercedes Sosa en alguna institución, como fue en esta, o también puede ser en salas de distintos colegios, instituciones médicas, bueno, donde lo quieran por suerte, ustedes hacer, por suerte, mi amor. Bueno, pero vos sabés que me llamó algo la atención y que me encanta de vos,
lo que me llama la atención. Ser independiente, ser vos. Vos sí. Sabés que Estela Mariscrisi siempre hablaba de la identidad, Omar Moreno Palacios hablaba de la identidad. Muchos colegas tuyos, hijos de muchos famosos, queriendo ser el papá o la mamá. No, ¿por qué yo igual al otro? Yo soy independiente, soy no, yo. No es posible eso. No. Yo no sé si soy independiente. Lo que pasa es que todo lo que tengo de mi abuela es inevitable. Lo tengo porque es mi abuela. Obvio, vos hablaste siempre de abuela, nunca sí. de Mercedes Sosa. Sos tu abuela. Sí. Sí, tu sí, cómplice, sí. porque no, eran muy cómplices ambas. Sí, sí, no, eso lo tengo. Y bueno, lo que estoy por suerte, para mí no, mi timbre de voz no es parecido al de ella. Entonces, no tiene eso, por qué ser parecido. Y es que ahí ya sería peor, porque de por sí las comparaciones están. Y eso sí me molesta, en el sentido de que si comparamos todo el tiempo nos perdemos de, en mi caso, nos perdemos de escuchar, ¿no? Y de conocer. Sí, sí, pero bueno, es así. Sí, bueno, pero eso no te tiene por qué llevarte por delante de ninguna manera. Vos bueno, sos vos mostrás sí. tu arte. A vos te gusta más, vas por la beta latinoamericana, te gusta lo brasilero, te gusta toda esa zona de Latinoamérica, yendo para esos lugares, uh-huh. Y te destacás en ello. Sí. De hecho, Matuseándose, que fue de... El disco, sí, mi disco se llama último. Matuseándose. Claro, sí. ¿Es en honor a Fabi? Es el honor a mí, a mi papá, sí, usábamos mucho un el poquito, matusearse, sí. el como verbo lo usábamos mucho con mi papá, pero se inicia por el disco de mi abuelo, Matuseando. Matuseando, sí. Entonces, pero no le podía poner Matuseando, sino mis tías me iban a matar. Entonces le puse Matuseándose. Ahí está. Sí, era una necesidad que tenía yo de tener más matus, claro. Porque el Sosa me ocupa mucho tiempo y yo no soy Sosa. No, sos matus. Soy matus y soy Ferreira además por mi mamá. Entonces, por mamá, claro. Pero ¿cómo bueno. se llama mamá? Aide Matus, sí. claro. Aide Ferreira. Ferreira y Matus. Matus Ferreira. Matus. ¿Estás anotada en la. No. Como con los dos apellidos no. que ahora se usa? Sí, pero yo te digo, justamente por mi edad no se usaba. No, viste, por las edades nuestras no se usaban los dobles apellidos. No se usaba. Recién ahora, no sé sí. si en el 70 apareció. No, de los 90. Ah, de los 90, sí. claro. Sí, no, porque mis hijas también se lo habían ofrecido de ponerle, pues mi esposo tiene doble apellido. Yo tengo un apellido muy musical, Tchaikovsky de casada, como el músico. Mirá vos. Sí, como bueno, el músico. Yo tengo uno de los músicos que toca conmigo en la banda es Paganini. Ah, bueno. Ay, qué loco. Bueno, buenísimo. Pero toca viento, sí, sí, ah, sí. Con toda seguridad. Bueno, eso. Muy bien, ¿no? Pero estás bárbara. Yendo por tu camino, sí. siendo vos, ¿qué es lo que en este momento estás pergeñando luego de una pandemia, luego sí. de un receso? Bueno, mira, en la pandemia lo que logré es poder justamente grabar el disco, por suerte. O sea, en ese momento ya, no sé, tuvimos que grabar en estudio, pero con todas las puertas abiertas, era invierno, nos congelamos, pero bueno, por suerte ya se podía salir, digamos, pero había que tener esos recaudos. Entonces, en pandemia, por suerte pude hacer eso. ¿Y qué estoy pergeñando? Bueno, ya de por sí el segundo disco, pero antes que eso es poder salir a tocar. Y, claro. y presentarlo. Claro. Que no es fácil, pero bueno, ahí vamos. El 30 de octubre toco en justa, me programé a mí misma. Está muy bien. Sí, en la Fundación Mercedes Sosa, me programé a mí misma porque si no, no hay dónde tocar. Toco el 30 de octubre. Ah, qué bueno. Sí, a las 20 horas, tempranito, ahí en San Telmo, así que eso. Pero bueno, sí, ya están saliendo fechas allá para el verano y bueno, eso. Está bien, bueno, de sí. a poco, sí. de a poco, porque vos no hace mucho que empezaste con tu canto. No, con el disco no, hace poco. Después yo toco en bandas desde que tenía 14 años. Claro. Rock, pero, hiciste. Sí. Y no sí. querías más estar detrás de las bandas, querías estar sí. delante, cantando, sí, ofreciéndote sí. al público. Y, pero más que nada era porque tocar en bandas es también acordar todo el tiempo muchas cosas. Claro. Claro. Y ahora quería decidir yo sola, que tampoco decido yo sola, pero en todo caso soy la que tiene la última palabra.
Está muy bien. Porque estoy recontra mil acompañada, o sea, por músicos, productor, entonces no estoy sola, pero bueno. No, pero tu decisión es la tuya, vos sos única. Sí. Vas a ser única e irrepetible, claro. Cada uno con su identidad. Sí. Y eso me fascinó cuando te escuché, cuando te leí, cuando te escuchaba en las entrevistas. Ser uno, yo no tengo que ser igual al otro. Somos independientes cada uno del otro. Sí. Eso me encantó de vos. Sí. Amorosa, nos trajiste tu guitarra, te viniste hasta aquí con ella. ¿Y qué nos podés ofrecer con esa dulce voz? Voy a tocar un tema que es mío, pero la letra es de mi parceiro musical, que se llama Junior Cajeizo, que es un músico de Brasil, de Arraial do Cabo, que es ahí, es Río de Janeiro, pero de las playas. Uh-huh. Y bueno, voy a tocar un tema que relata el día que nos conocimos. Teníamos un amigo en común, y que nos presentó, y desde ahí nos hicimos recontra amigos y hacemos música. Ahora me voy allá a tocar en noviembre, a Cabo Frío. Así que íbamos a tocar con él y con su banda. Un tema que se llama Primero de Enero. Primero de Enero. ¿Y en enero te irás para aquellos lados? No, primero me voy ahora en noviembre y ahora después vuelvo en diciembre. Octubre, Fundación Mercedes Sosa. Noviembre, la primera vuelta para aquel lado. Sí. Y después recién... Vuelvo de nuevo y después vuelvo también en el verano para tocar acá. Bien, qué bueno. Bueno, tenés una buena programación. Te escuchamos en esta tarde de Realmente, queridos tupaqueros, querida Radio Tupac, www.radiotupac.com. puntual, Realmente y Araceli Matus en esta tarde. Vamos, muchacha. Eu que pisei no céu com a ponta do pé, sou que aceitei do mar a vez de beijar meu calcanhar na tarde pura no verso claro. ¿Sabes qué tenés?
el estilo exacto de la zona donde te fuiste de Brasil, un acostumbrado a escuchar esa tonalidad, a Caetano Veloso, a Vinicius, a María Creusa, esa tonalidad, esa melodía que endulza el oído, que es algo como tan, me da paz escucharte. Tenés una dulzura muy especial, tenés una intimidad muy muy única. ¿Vos te sentís así? No. ¿No? No. Te lo siente el otro. Vos lo que pretendés es trasladar, pasar, que no te sé. Vean. No sé. No sabés. No. Bueno, sos única, ¿qué querés que te diga? Yo te lo digo porque te escucho. Está bárbaro. Vos sos musicoterapeuta. Sí. Y sí. Sos docente universitaria. ¿Ejercés las carreras? Hasta este año ejercí la docencia universitaria, ejercí durante 17 años, pero pagan demasiado poco, así que ya no tenía cómo sostener eso. Ajá. Es cierto, es la verdad. Tenía tres cátedras, 8.500 pesos. Yo ya no tenía cómo. No, está bien. Así que este año renuncié a esos esclavistas y sí, como musicoterapeuta sí ejerzo. Es muy bueno mi musicoterapeuta. Atiendo personas mayores con deterioros cognitivos, demencias o Alzheimer. Uh-huh. Sí, eso. Está muy bueno, realmente está muy bueno, y más para la persona mayor que ya comienzan a cierta edad con esos problemas cognitivos, uh-huh, de olvido, de equivocarse de tal cosa, dónde dejaste la llave, dónde dejaste esto. ¿Cómo se? Un ejemplo. Yo atiendo ahí a personas que ya que tienen un deterioro muy, muy avanzado o también ya en casi cuestiones paliativas. ¿Cómo es que los tratás? Dame un ejemplo, okay. Por ejemplo, a ver qué es lo que haces, cómo lo tomás. Lo que sucede con la musicoterapia es que se utiliza, si querés, o como estamos formados, es que nosotros prestamos atención a todo lo que tenga que ver con el discurso de las personas relacionadas a lo sonoro, a lo corporal, a lo verbal, a lo no verbal, a la voz hablada, a la voz cantada, al cuerpo, al silencio, al movimiento, a la danza. Todo eso puede... Expresión, a todo eso le en realidad son expresiones que tenemos las personas. ¿Qué es lo que... Para mí es importante en la atención, en mi trabajo y en lo que hace que funcione? Es el vínculo. Es el vínculo entre el musicoterapeuta y la persona, o entre el musicoterapeuta y el grupo, porque también se atiende de manera grupal. Si ahí se establece y se conforma un vínculo, ahí es donde empieza a funcionar la musicoterapia. Claro. Para mí, si no... No hay musicoterapia. Claro, porque hay gente que no se adapta tal vez al tratamiento. No, la persona no es que no se adapta, sino que no, a lo mejor no sirve. Pero no sirve la musicoterapia para esa situación. Claro, otro tipo de tratamiento que se utilice para eso. Por eso, para porque no sé, por ejemplo, viste momento. Que no todas las personas les sirve, no sé, un tratamiento psicoanalítico, por claro. Bueno, eso. O un psiquiatra que no condice con lo que vos tenés y tenés que cambiar. Y lo que pasa es que ya la psiquiatría es algo muy concreto que tiene claro. que ver. Trabajan con patologías y además están para medicar. Para medicar, claro. Entonces, bueno, ahí es un poco más directo. Si sirve, mi amorosa, no. Hablaste de la Fundación Mercedes Sosa, sí. La conozco. Uh-huh. Ayer a la noche estaba haciendo de vez en cuando, viste, pienso. Y yo decía, digo, para ¿cómo podemos ayudar a la Fundación Mercedes Sosa para que siga caminando? Sí. Porque es muy trabajoso, es un lugar enorme, sí, enorme. Pero mira, ahí yo en eso, como, bueno, una vez que falleció mi papá, Estás a cargo de la fundación. Sí, él antes me pidió que yo siguiera con eso. Mientras pueda, lo voy a hacer. Yo no voy a dejar mi vida en eso como lo hizo mi papá. Porque yo no quiero eso para mí. No. Pero bien. Yo ahí no acuerdo con mi papá. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me parece que la fundación, lo que nos permite la figura de fundación es poder justamente cuidar el legado de mi abuela, además de difundirlo.
que en el caso de que no existiera la fundación, a mi hermano y a mí, como únicos herederos universales de Mercedes, nos sería más complicado. En cambio, la figura de fundación nos ayuda. Ahora, dentro de lo formal. Ahora, para que exista esa fundación, yo no necesito ningún espacio, digamos, físico. Para que te ayuden físicamente, físico. Claro. Sin embargo, existe. Sí. Y es inmenso, es horroroso. En cuanto al inmenso, quiero decir. Inmenso, inmenso. Yo he ido a una presentación el año pasado, lo presenté a un cantante. Es imposible porque es un lugar, es un espacio que pertenece a Patrimonio Histórico Nacional. Claro. Ok, y además, bueno, eso hay que mantenerlo, es un edificio que tiene casi 300 años. Sí, okay. Sí. No tenemos cómo mantenerlo, se está viniendo abajo. Y además, por ejemplo, si se cae algo, la única responsable civil y penal soy yo. Claro. Ok, bien. Entonces yo estoy haciendo todo lo posible para dejar de estar ahí. Uh-huh. Porque yo no necesito un lugar como ese para llevar adelante el cuidado y la difusión del legado de mi abuela. Claro. Así que bueno, yo estoy intentando dejar de hacer otras cosas. Dejar de estar ahí. Pero, por ejemplo, en la fundación tenemos más de 3 muestras acerca de mi abuela que son itinerantes. Uh-huh. Y viajan por muchos lados. Con pandemia se nos complicó totalmente. Por supuesto, ¿no? Totalmente. Pero, por ejemplo, entonces, ahora en el Centro Cultural Borges, que queda en la Ciudad de Buenos Aires, sí, tenemos una muestra que se llama Mercedes Sosa, la voz de la tierra. Entonces, esa es la manera en que una de las que yo de tengo. Hacerla conocer a quien no, exacto, la conoce, porque hay mucha gente que no la conoce. Exactamente. Y ahí es donde yo estoy cumpliendo con la misión de la Fundación bien. Mercedes Sosa. Bien. Por bien. Ejemplo. Muy buena idea. Vamos a sacar cosas nuevas en cuanto a sonidos a hacer de mi abuela, ¿sí? Eso también es parte del trabajo de la fundación. Hubo un documental que se sacó que se llamó Bios. Ahí también participó la fundación como en la producción, ¿sí? Como dando contenido a esa producción. Por ejemplo, doy material a muchos documentales que se hacen no solo de mi abuela, sino de otros artistas, músicos y de Argentina y de Latinoamérica. Esa es la forma de la fundación. Entonces, me parece muy bien. Yo no necesito, tenés muy buena idea. No necesito, excelente, ese espacio. Es buenísimo, es re lindo todo, pero es imposible. Sí, es tremendamente imposible. Grande. Yo cuando lo vi, entré, digo, ¡ay, por favor! Claro. Entonces, la manera de ayudar a la fundación en este momento para mí es, primero, difundiendo que existe una fundación. En las redes, que ahora todo se maneja, la vida pasa por las redes, sí, estamos como Fundación Mercedes Sosa. Pronto va a estar otra vez la página, que es mercedesosa.org. La estamos cambiando toda, ya va a estar disponible en no más de 2 meses. Entonces, eso, difundiendo que existe una fundación, Mercedes Sosa, y si me quieren dar plata, no a mí, sino a la fundación. A la fundación, por eso. Sería ¿cómo, buenísimo. ¿Cómo podemos bueno, ayudar? Bueno, me encuentran. Sí, encuentran las decime, redes. Decime los puntos. Fundación Mercedes Sosa, bien, en Instagram y en Facebook. Bien. Mi nombre es Araceli Matus, también estoy en las redes como Araceli Matus. Ahí, eso es la forma para mí, es escuchando a mi abuela. Tenemos unos micros también que están en Radio Nacional, que se escuchan o por, sí, Radio Nacional o por Spotify. Así que es fácil. Se hizo un homenaje en Radio Nacional Doc. También se hizo, pero yo como fundación hacemos unos micros que se pasan durante todos los días, se pasan creo que 6 veces al día, una cosa así. Uh-huh. Pero esos micros que son cortitos igual están todos juntos en la página de la radio y en Spotify, bueno, como podcast. Está muy bien. La verdad que tenés una idea fantástica. Realmente por eso, qué identidad que tenés, sí, nena, ¿eh? Realmente sos única. Amorosa. Dale, uno más y me voy, porque yo no me sé más nada. Uno más y te vas, sí, porque estás con compromiso, yo te agradezco, sí, muchísimo y que hayas ¿sabes qué venido, pasa? Después, vida, además, a la noche tengo ensayo y estoy con una tendinitis que me mata, entonces tengo no que tocar poquito. Ay, no te puedo creer, ponete una muñequera. No, una sí, muñequera, la tengo, ¿no?, puesta, pero me la saqué para tocar. Ay, no importa. Voy a tocar No te saca toda la belleza que tenés. Un tema que no sé si me va a salir todo, pero no importa. No importa. Se llama Esa Tristeza y es del compositor Eduardo Mateo, uruguayo. Uruguayo, sí, lo conozco, mi amor. Araceli Matus, aquí está en Realmente, en www.radiotupac.com.ar.
puntuar. Vamos, tupaqueros, vamos, mis queridos oyentes, a abrir esas cabecitas y oídos para escuchar Araceli. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas, por manos que han escapado, por manos que han escapado. Esa tristeza que cuelga donde termina tu pelo, viene de un mar que ha secado mientras soñabas anhelos, mientras soñabas anhelos. Piensas, vagas y piensas. Piensas, vagas y piensas. Yo sé muy bien lo que tienes, hay en tu vida un pasado, polvo que el viento no lleva, son tus recuerdos malos, son tus recuerdos malos. Piensas, vagas y piensas, piensas. Esa tristeza que tienes, nunca más. Esa tristeza que tienes. Bravísimo, 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 bravísimo. Amorosa, no bajar jamás los brazos, no. Seguir adelante con tus ideas, ser vos como sos, sos una divina, una dulce, abrazarte como te abrazo para encontrarnos en otro momento, desearte lo mejor, bueno, en todo lo que estás emprendiendo, que muchas son gracias. Un montón sí, sí. De cosas. Papel a anotar, nada sí. De celular porque se borra. Papel bueno, gracias, gracias a vos por el espacio, por el tiempo y un saludo a todos los oyentes o videntes, no sé cómo se dice ahora. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Gracias a vos que has venido con todo este trabajo que tenés por delante. Mi querido Tupaqueros, gracias Omarcito Cariaga. Nos vemos la próxima. Gracias. Un beso enorme, bendiciones, que estén ustedes muy bien. Hasta otro encuentro. Chau, chau, chau.